saliendo del estadio de Dorados, y sostenible, ¿no? Un equipo que ya se ve en la jornada 7-8 como juega el equipo de Dorados. La verdad es que es fachatez, y Luis Fernando Suárez sigue al frente. Hay banda. Banda y toda la cosa, todo el mundo bailando y todo el mundo celebrando no sé qué, porque de verdad es penoso, ¿no? Lo que vive Dorados, una mediocridad absoluta. Y el América que tiene esa bipolaridad, ¿no? Esa bipolaridad que de visita gana. Tocayo, ¿cómo estás? Estamos saliendo de la transmisión apenas, y pues la bipolaridad del América lo hace que pues ahora tenga que demostrar en el Azteca que Nacho Ambriz tiene que seguir. Para mí no tiene que seguir, aunque haya ganado el día de hoy 3-0. Lamentable actos de violencia dentro del Estadio Banorte, donde un aficionado se ingresa, trata de, en plena entrevista al aire con Rubén Sambueza, va a agredirlo. La verdad no se vale este tipo de cosas. Creo que en Dorados tienen que replantearse. Han abandonado a Dorados, el equipo de Hank, el equipo económico de Hank, y este equipo es de vergüenza, ¿eh? Bueno,